Muy buen día, queridos amigos. ¿Cómo les va? Comenzando un nuevo programa de Campo Directo, penúltimo programa de este año 2017. Tenemos mucha información para este programa. Queremos recordarles a todos ustedes que se pueden comunicar vía WhatsApp a nuestro teléfono. Es el 03-51-15-511-8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. También les recordamos que el próximo fin de semana estaremos sorteando un fin de semana para dos personas en el Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba, con media pensión. Usted solamente tiene que ingresar al Facebook de Campo Directo o de Agromagazine y allí inscribirse con su nombre y apellido, tres últimos números del documento nacional de identidad y la localidad. Automáticamente estaremos sorteando el próximo sábado, último programa de Campo Directo. Si les parece, comenzamos rápidamente presentando nuestros titulares. Marcada presencia de la Bolsa de Cereales con su propuesta de Indicagro en Createch 2017. La tecnología llega de la mano de la maquinaria agrícola nacional. Llega a Sinzacate la pulverizadora Plamap 3. En la columna de análisis y opinión, el periodista Martín Esteman nos habla sobre la marcha de la campaña gruesa entre el calor y falta de humedad. La presencia de la langosta es una realidad en nuestro país. El SENASA organizó un taller internacional para compartir experiencias y conocimiento. Técnicos de todo el país asistieron al 40º Congreso Nacional de Producción Animal, una propuesta interesante para intercambiar conocimientos referentes a la ganadería. Agropapa 2017, la tradicional muestra del Cinturón Verde de Córdoba, pudo realizarse un año más con un gran esfuerzo de los productores paperos de Córdoba. Visitamos Lario, una prestigiosa firma santafesina con más de 100 años en el mercado. Nos informamos sobre su crecimiento y proyectos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Comenzamos a desarrollar el primer bloque de Campo Directo para este penúltimo programa del año 2017. Nos vamos a la ciudad de Córdoba porque en el Congreso Createch la Bolsa de Cereales de Córdoba estuvo presente principalmente con la propuesta de Indicagro, indicadores de responsabilidad social y de sustentabilidad. ¿De qué se trató esta presencia? Estuvimos dialogando con la licenciada Ana Clara Ro, responsable de comunicación de esta institución. Buenos días, Iván, buenos días a todos. Para nosotros como Bolsa de Cereales de Córdoba, la verdad que estamos muy contentos de este año estar acompañando al movimiento en este congreso tecnológico. Para nosotros es muy importante tener una presencia en este evento, teniendo en cuenta la magnitud del mismo y a su vez acompañando al movimiento, que para nosotros son aliados estratégicos, sobre todo nosotros, además de nuestro espacio institucional como Bolsa de Cereales, tenemos un espacio en el CREALAB, que es el segmento donde han sido seleccionados 18 proyectos. Ahí fue seleccionado los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad, una herramienta de autogestión que hemos desarrollado en forma conjunta con algunos técnicos de CREA. Entonces, para nosotros es una forma de acompañar y también difundir esta herramienta que tanto apoyo nos ha dado el movimiento en su difusión, implementación y realización también. Los indicadores fueron lanzados el 4 de julio pasado en un evento acá en Córdoba y se viene trabajando un año de antelación de su lanzamiento. Así que bueno, ya tenemos un tiempo de un camino recorrido juntos. Bien.
Con respecto al CREALAB, bueno, como ustedes saben, el CREALAB fue un concurso de proyectos de innovadores para el agro, para el productor, y bueno, los indicadores, como más de 100 proyectos que se han presentado, también nos presentamos a la convocatoria y estamos muy agradecidos de haber sido seleccionados, porque bueno, entendemos que es una herramienta que busca sumar, aportar y ayudarlo al productor en la incorporación de la responsabilidad social y la sustentabilidad a sus estrategias de negocio. Nosotros puntualmente lo que queremos dejar en claro como bolsa es que esto es el mensaje que nos interesa dejar claro, es que hoy en día el productor no es solo importante ser rentable, sino producir, sino que también es importante dar cuentas de los impactos que genera la actividad y cómo está produciendo. Entonces, en ese sentido, la bolsa desarrolló esta herramienta que los ayuda para poder medir y gestionar esos impactos que, como todos decimos, la actividad agropecuaria y agroindustrial es el motor dinamizador de las economías en Córdoba y en todo el país, sobre todo. Entonces, es importante también ser conscientes y en trabajar en pos de los impactos que esa actividad genera. Y en Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba, la nueva tecnología en pulverización llegó de la mano de la nueva PLA MAP 3 2900, con banderillero satelital, piloto automático, computadora Müller y cortes por sección. Todo esto en la nueva máquina que entregaron el concesionario Cefar de PLA en Sinzacate, en el norte de Córdoba. Vemos de qué se trata. Hoy se están viendo, gracias a Dios, nuevas perspectivas, hay buenos ánimos en la gente, y hoy una vez más estamos entregando una nueva pulverizadora, una MAP 3, una 2900, un equipo realmente muy confiable, muy fácil de manejar. Está, en este caso, es una máquina que está dotada de un tanque 2900 con piloto, banderillero, una computadora Müller. Tecnología hoy en día muy fácil y digamos al alcance de cualquier productor que se suba arriba de una máquina de esta para llevarla adelante. Bien, ¿esta máquina dónde va? Esta máquina va a un campo de Santiago, pero el productor es un productor local de la zona, ya ha confiado 2 o 3 veces en nosotros, y bueno, hoy le estamos entregando una nueva pulverizadora. Si bien la tecnología es algo que va avanzando permanentemente, todo se está adaptando a la gente en función y pensando en la gente, que le sea mucho más fácil de manejar, ya sea pantallas táctiles, muy fáciles de configurar, bueno, en fin, un montón de cosas. Uno le pierde el miedo a eso hoy en día, porque te asustas al principio al subir a la máquina, pero cuando te amigas, es cuestiones de un par de horitas, ya lo tenés todo al alcance. Hoy en día hace falta capacitación. Estamos dentro de todo pensando en armar algo para la gente de la zona, en dar capacitaciones para las nuevas operarios, sí, para la nueva maquinaria que se viene hoy en día. Ni bien llega la máquina local, se le hacen algunos retoques, algunos ajustes para que ya salga directamente a trabajar. Es parte de la filosofía de la empresa, dejarla en funcionamiento, y por el hecho de la garantía también de la máquina. Otra de las políticas es, en función de la garantía, tenemos vehículos y gente capacitada que mientras y después de la garantía también se dirigen al campo y le dan al productor el asesoramiento necesario. Mira, hoy en día existen planes, nosotros estamos trabajando con financiación directa de fábrica, con planes a 3 años, con una tasa de interés fija y en pesos, la cual es acordada con el productor, y el productor va a pagar lo que realmente ha firmado. O sea, no le van a salir con un martes 13 después. Son planes en los cuales no interfieren bancos, es un trato entre el productor y la empresa. Es uno de los más usados hoy en día en este momento por los productores y confiables, ¿no? Es un plan bastante flexible,
cuyas cuotas son acomodadas, y el cliente es el que pacta la fecha de la cuota. Hemos visto en los últimos tiempos que se ha movido mucho la sembradora en el norte de la provincia. Sí, casualmente, digamos este mes y a fines del anterior, ha habido un incremento, digamos, en el interés y en ventas, gracias a Dios, del tema sembradoras. Están apostando, están con ganas de renovar. Y bueno, desde aquí le ofrecemos tanto facilidades para llegar a la nueva, entregando la usada. Hay nosotros los invitamos a que se acerquen y consulten, porque hay muchas novedades. Presentamos a continuación las cotizaciones, el mercado de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Jesús María. El siguiente segmento es presentado por... En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.500 pesos, maíz, 2.580 pesos, trigo, 2.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Nosotros, bueno, terminamos el año este ya el miércoles 27 y después damos un remate ya la otra semana de enero. Pero con el remate del miércoles que viene, si Dios quiere, ya cerramos el año, ¿no? Hoy un remate muy importante, con 2.400 cabezas embretadas. Te diría que fue un remate bárbaro, porque la hacienda gorda se vendió muy bien, muy ágil el remate, y la hacienda invernada se está vendiendo muy bien también, dentro de los valores que se venden en todo el país. Los plazos, bueno, los precios a veces un poco lo hacen los plazos. Nosotros estamos vendiendo casi toda la hacienda con 30 días de plazo. Los valores fueron el ternero entre los 40, ternero liviano, yo creo que 45, 48 pesos, parejo todo el ternero. La hembrita anduvo también muy parecida. Y ya el ternero un poco más pesado, anduvo ahí en los 42, 43, 44 pesos. Te diría que pues, son valores, creo que son muy buenos. Y todo el consumo hoy día fue un espectáculo cómo se vendió. Hoy se vendió todo el macho y toda la hembra liviana ahí en los 36, 37 pesos, muy parejo el remate. Y después lo continúa el novillito de 3,80, 3,90, que se pagó 35, 36 pesos. Te diría que lo que fue la hacienda gorda fue un remate bárbaro, ¿no? Ingresaron a la venta 2.340 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 36 pesos con 10 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 35 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 85 centavos. Vacas buenas, 23 pesos con 75 centavos. Toros, 24 pesos con 60 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 46 pesos con 90 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 43 pesos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, miércoles 27 de diciembre, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar cotizó esta semana a 17 pesos con 68 centavos para la compra, 18 pesos con 08 centavos para la venta. San José y María van con su... Una breve pausa, la primera en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Es muy chiquitito. En la columna de análisis y opinión, el periodista Martín Esteman nos habla sobre la marcha de la campaña gruesa entre el calor y falta de humedad. La presencia de la langosta es una realidad en nuestro país. El SENASA organizó un taller internacional para compartir experiencias y conocimiento. Técnicos de todo el país asistieron al 40º Congreso Nacional de Producción Animal, una propuesta interesante para intercambiar conocimientos referentes a la ganadería. Agropapa 2017, la tradicional muestra del Cinturón Verde de Córdoba, pudo realizarse un año más con un gran esfuerzo de los productores paperos de Córdoba.
Visitamos Lario, una prestigiosa firma santafesina con más de 100 años en el mercado. Nos informamos sobre su crecimiento y proyectos. Haciendo alabanzas al niño señores. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. El que veranea en Córdoba tiene premio. Teatros, supermercados, festivales, parques temáticos, hoteles. Con débito o con cordobesa tenés 10% de descuento en teatro y 20% en parques recreativos y en los mejores festivales. También en supers y hoteles hasta 4 y 6 cuotas sin interés. Veraneo en Córdoba. Yo veraneo en Córdoba, veraneo fuerte con Bancor. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo. Porque evolucionamos juntos y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. Comenzamos el desarrollo del segundo bloque de Campo Directo, programa número 146, penúltimo programa de este año 2017. Ya es una realidad la presencia de langostas en el centro norte de nuestro país. Por ello, el SENASA organizó recientemente un taller internacional sobre manejo e invitó a técnicos extranjeros para que compartan experiencias y conocimientos. Pero todos, tantas autoridades, técnicos y productores, necesitamos conocer más de este insecto. Este es el informe de Campo Directo desde este taller internacional. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Nosotros también necesitamos saber más y estar más informados. Por eso convocamos a expertos de otros países y a expertos nacionales para juntarnos y evaluar en dónde estamos parados con respecto al tema de la información, experiencia, por eso se organizó este taller donde se puso en manifiesto toda esa experiencia y conocimiento que estamos teniendo, porque es un proceso. Entendamos que el tema de langostas es algo muy dinámico y que estamos reaprendiendo todo lo que decían los manuales, que estaban muy desactualizados porque la plaga apareció mediados de 2015, después de 60 años. Entonces, es como que estamos entre todos aprendiendo y es fundamental entonces esa interacción. Situación compleja, con presencia de langosta en varias provincias. SENASA la constató en 10, hoy estamos con un nivel más bajo, pero desde Río Cuarto, la situación más austral que tenemos en Argentina, hasta la provincia de Jujuy, tenemos presencia de la plaga. Y como yo siempre digo, si uno abre el mapa, no se queda en Jujuy, sino que va hasta Santa Cruz de la Sierra. Por eso insistimos que la problemática es regional. Después, yendo hacia el este del país, todo el sudeste chaqueño, el noroeste de Santa Fe, está con presencia de la plaga en este momento.
Es una novedad porque no ocurría hace 60 años, pero históricamente eran sitios donde la langosta estaba presente. Lo curioso a veces es que crucen la ciudad, lo que siempre decimos es que en realidad es un paso, digamos, no es un hábitat común, no se sienten cómodas, entonces el mensaje es que generalmente van a estar y se van a ir y no hay ningún tipo de riesgo para la población en general. En cuanto a la alimentación, fue cierto al principio, pero lamentablemente después los daños en cultivo han ido aumentando. Este taller internacional, con referencia de muchos expertos de otros países que nos vienen acompañando no ahora sino hace un par de años en el trabajo, intenta explicar por qué este comportamiento y creemos tener algunas respuestas. Lo que pasa que por ahí decirlo es apresurado. Lo que el mensaje es claro es que es una plaga polífaga que se puede alimentar de casi cualquier material vegetal, que por suerte los daños no han sido tan altos, pero lo hemos ido registrando y el daño a nivel lote, a nivel productor es a considerar. Hay productores que han tenido pérdidas muy importantes y el riesgo está, digamos. Ahora no tenemos el daños tan graves como sí te decía a nivel de lote, pero el riesgo es permanente e inminente. Es por eso que SENASA ha decretado la emergencia nacional en todo el territorio argentino. Bien, el pronóstico del comportamiento, ¿se puede realizar para esta próxima campaña cuando ahora empiezan a nacer los cultivos? Bueno, lo que sí podemos decir es que vamos a tener actividad constante hasta la entrada del próximo invierno. Las temperaturas se lo van a permitir, por lo cual toda la langosta que está en el país presente va a seguir moviéndose. Es por eso que lo que está en Río Cuarto hay que tratar de manejarlo y controlarlo lo antes posible, porque incluso está cerca de lo que es la zona núcleo del país. Estamos cerca de La Pampa, estamos cerca de Santa Fe, estamos cerca de Buenos Aires. La probabilidad de que se mueva existe, digamos, una plaga migratoria que se mueve particularmente por los vientos y a veces es difícil establecer el desplazamiento, digamos, pero bueno, uno haciendo el seguimiento de todas estas mangas que se están moviendo a nivel país, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, puede ir estableciendo hacia dónde van a ir a parar. El tipo de medidas a tomar no es el convencional para cualquier tipo de plaga, ¿no? Es una situación muy distinta en donde la única manera de pelearle a la langosta en todo el mundo, por eso hay especialistas de muchos países aquí presentes, consiste en armar un plan con un protocolo de prevención y un protocolo de contingencia para lo que puede llegar a pasar sobre los cultivos en las próximas campañas. Y que sea regional. Es que debe ser regional porque acá en Córdoba tenemos un problema. A nivel nacional no hay ningún producto químico registrado para el control de langosta. Cualquier asesor fitosanitario en Córdoba tiene que hacer una receta para poder combatir a cualquier plaga, incluyendo la langosta. Y si no hay ningún tipo de producto registrado, no puede hacer una receta. Entonces, ¿Cómo se soluciona eso? Entonces, una comisión de especialistas que se reunieron ayer, incluso con expertos de otras partes del mundo, se solicita al Ministerio de Agricultura de la Nación que haga una excepción por un tiempo limitado en el caso de que haya una emergencia, si la langosta llega a atacar cultivos en la provincia de Córdoba, no para habilitar productos, sino un protocolo de acción en donde sí se incluyen productos, porque es la única forma de pelearle a la langosta. Ya ha pasado, ¿no? En Río Cuarto ha hecho bastantes daños en lechuga, en pimiento, en maíz, entonces, y en otras partes del país también. No es lo normal, cada 100 mangas que se asientan, una hace daño, pero esa una, ese productor realmente lo deja bastante mal parado. Y al no haber herramientas, entonces lo que solicitamos o lo que se propone es un protocolo de acción con determinados tipos de productos donde se tiene en cuenta el impacto ambiental que pueden tener, los lugares en donde se puede aplicar, los cultivos, por los residuos que puede llegar a dejar, es decir, todo un protocolo, un poco no copiado, pero sí, digamos, sobre la base de lo que es el protocolo del gobierno de México, para que el productor, el técnico, incluso las autoridades encargadas de esto en la provincia, sepan de qué manera actuar ante la contingencia del avance de langosta. Este es el borrador, digamos, que se empezó ayer y que se va a presentar mañana para presentar al Ministerio de Agricultura de la Nación. La langosta nos tomó por sorpresa, digámoslo de alguna manera, a partir de la emergencia que se declaró en Bolivia. A partir de ahí iniciamos una alerta y en febrero se detectaron focos en Paraguay. ¿Tenemos antecedentes de que existe la langosta en toda la región? Nosotros a partir de la emergencia trabajamos ya directamente en forma conjunta con los países, ya tanto con Argentina, que es la que tiene más experiencia en la región. En Paraguay se detectó al norte de la región occidental, que es zona ganadera,
Al principio, es como estábamos comentando ahora, ¿verdad? En este taller regional, si uno no lo busca, quizás de repente pasa desapercibido. Entonces, daños directamente no se habían detectado. Pero ¿qué pasó? Fue migrando hacia la zona central del Chaco, que es donde está la zona productiva, la cuenca lechera y también las zonas de producción agrícola. Y ahí sí tuvimos algunos daños interesantes, no cuantificados así económicamente, pero tenemos conocimiento que afectó cultivos de maíz, sorgo, pasturas implantadas, porque como es zona ganadera hay pastura implantada. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, y estamos terminando este ciclo 2017 con una campaña gruesa difícil de cumplir todavía. Recién ahora, en los últimos días, en las últimas horas, las precipitaciones en la región agrícola central del país. Córdoba también recibió precipitaciones que trajo bastante alivio para los cultivos que estaban sufriendo estrés y, lógicamente, otorgar esta humedad necesaria en la cama de siembra. Lo cierto es que la propia Bolsa de Cereales de Buenos Aires planteó que en el transcurso de este fin de año, de aquí al 31, deberían sembrarse 200.000 hectáreas de soja por día en la Argentina para cumplir con la estimación final de 18.1, que es la estimación final del área para esta campaña. Bueno, el avance de estas precipitaciones que trajeron el alivio por un lado también fue un condicionante para tranquilizar el precio de la soja. Recordemos que ya viene en declive en los últimos tiempos, pero particularmente en los últimos días se profundizó este punto, digamos, que ha influido en la baja del precio de la soja. Aquí apareció, lógicamente, otra vez el reclamo de los productores porque hacen los números finitos, este poder adquisitivo que le deja la tonelada de soja y que va a cobrar posiblemente en época de cosecha, comparándolo con la compra de insumos, con la vida económica real del productor, indudablemente se restringe. Así que, bueno, están pidiendo que se acelere la quita de retenciones a la oleaginosa. Recordemos que a partir de enero aparece este 0.5% mensual para el ciclo 2018. Bueno, y hablando de quitas, las economías regionales que venían reclamando la no suba de impuestos, digamos, para distintos productos, a partir de la llegada de este paquete económico, digamos, al Congreso Nacional, muchos lo tomaron como que hubo una negociación. Bueno, no te cobro el impuesto al vino en Cuyo, no te cobro a las azucaradas en el NOA y me apoyás en este paquete económico. Bueno, la cuestión es que los gobernadores ya venían reclamando esto con anterioridad, pero también se dio después el apoyo al paquete económico en el Congreso Nacional, más allá del revuelo que se armó, que no viene el caso ahora citarlo. Pero el Ministerio de Agroindustria, a partir de esto también y con reuniones de este tipo que vino desarrollando en el transcurso de esta semana, bueno, ideó este tema de la mesa para las economías regionales también, este norte, planteando la rentabilidad, planteando la competitividad, un tema remanido y que lógicamente también vienen reclamando hace un tiempo a esta parte las economías regionales. Así que bueno, un año que estamos terminando con algunos años fruncidos, pero una esperanza distinta para el 2018 y ojalá que el clima también lo acompañe. Un saludo para todos y seguramente nos reencontramos en el 2018. Felicidades. Otra breve pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Técnicos de todo el país asistieron al 40º Congreso Nacional de Producción Animal, una propuesta interesante para intercambiar conocimientos referentes a la ganadería. Agropapa 2017, la tradicional muestra del Cinturón Verde de Córdoba, pudo realizarse un año más con un gran esfuerzo de los productores paperos de Córdoba. Visitamos Lario, una prestigiosa firma santafesina con más de 100 años en el mercado. Nos informamos sobre su crecimiento y proyectos. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Bla. Supera tus expectativas.
Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. En Córdoba, TAU es Roijo. Líderes en la provisión de insumos y asesoramiento técnico para el agro. Sólido servicio de logística propia. Roijo, pasión por lo que hacemos. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez. 03472-1562-2621. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar. Y estamos promediando Campo Directo de este sábado 23 de diciembre, penúltimo programa de este año 2017. Técnicos de todo el país asistieron al 40º Congreso Nacional de Producción Animal. Una propuesta interesante para intercambiar conocimientos referente a la ganadería. Representantes de universidades, INTA y asociaciones ganaderas estuvieron presentes en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estuvimos allí, dialogamos con los organizadores y los invitados especiales a este encuentro. Hay un movimiento muy amplio de gente que ha venido de todo el país. El hecho de ser Córdoba tan central también favorece su parte turística, pero el movimiento de gente que se ve es muy amplio. También el hecho de estar en un ámbito universitario permite que los estudiantes estén girando, entrando, mirando viendo la cantidad de información y tecnología que hay disponible. Desde el primer momento, los talleres de los primeros días, que eran talleres satélites, han tenido muy buena concurrencia, se han desarrollado temas verdaderamente interesantes, y así que podemos decir que lo consideramos un éxito. Y en este momento estamos en el taller de ovinos, que se ha desempeñado realmente con un éxito de concurrencia muy grande. Ahí ha habido una participación de productores, porque justamente y técnicos de las actividades es mucho más significativa que en las actividades propias del Congreso. El día de ayer se desarrolló el taller silvopastoril, que hubo una gran repercusión por la cantidad de gente que ha venido. ¿Qué es lo que más les llamó la atención a ustedes de los temas que se tocan? Bueno, yo creo que el trabajo de indicadores de sustentabilidad, de abordar la problemática buscando consensos y buscando instrumentos que garanticen que lo que uno habla desde el discurso esté en la práctica. Si uno tiene que tomar un eje, me parece que pasa por ahí. Una gran voluntad de encontrar soluciones concretas, y que eso va a permanecer durante todos estos días, tratando de encontrar cómo seguimos a futuro, pero se está trabajando ya. Y veo un entusiasmo generalizado, está bueno, hay que aprovechar ese ímpetu, creo que es un buen momento. Están las universidades, las asociaciones, mucha gente trabajando en conjunto para llevar adelante algo. Me parece muy lindo, lo reitero, lo que me parece central es que lo puedan hacer de una manera ordenada, de una manera organizada, con planes de mejoramiento concretos, que tengan objetivos bien fijados, que sepan exactamente qué es lo que estén buscando y que no sea solamente el objetivo
vamos a tener triplicar o quintuplicar la cantidad de ovejas de la provincia. Si van a construir, que cada ladrillo que utilicen que sea de muy buena calidad, porque el crecimiento desordenado después se va a terminar en algo muy difícil de encauzar después, como un río desbordado que cuesta encauzar. Yo fundamentalmente eso, y que tiene una oportunidad enorme de hacerlo bien y de entrada. Sin duda la oveja ofrece una enorme oportunidad. También hay que definir cuál es el tipo de ovino más rentable. Según la zona. Según la zona y según las posibilidades, pero en un escenario entre las lanas finas y las gruesas y entre eficiencias de señalada del 50% al 120%, 130% y con diferentes pesos de carcasa, en realidad hay un escenario enorme de oportunidades que podrían hoy, si hablamos de facturación bruta comparativa para diferentes biotipos, podría hoy, a los valores de la lana y de la carne actual, podría ser facturación bruta por oveja entre $40 y $150 por animal, con lo cual da un rango enorme para posicionarse en cuáles son los animales con los cuales al menos tenemos la chance de ser más rentables, ¿no? Otra breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Agropapa 2017, la tradicional muestra del Cinturón Verde de Córdoba, pudo realizarse un año más con un gran esfuerzo de los productores paperos de Córdoba. Visitamos Lario, una prestigiosa firma santafesina con más de 100 años en el mercado. Nos informamos sobre su crecimiento y proyectos. Con un dios escondido nadie sabía. Prepárate para superar tus expectativas. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribic, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbu y Abelardo Cufia. Walcribic, Ruta 13, Las Varillas. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA supera tus expectativas. Comercializadora Pauni, acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad, los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Último segmento de Campo Directo para este sábado. Les recordamos que está en vigencia el sorteo para participar de un fin de semana en el Hotel Nahuam Resort Serrano para dos personas con media pensión. En el próximo programa, el último del año 2017, estaremos realizando el sorteo desde el mismo hotel.
nos vamos al cinturón verde de la ciudad de Córdoba porque se realizó un año más Agropapa 2017. Es un gran esfuerzo de los productores paperos del cinturón verde para organizar este evento de solo un día. Estuvimos allí presentes, estas son las imágenes y las palabras de los protagonistas en Agropapa 2017. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Con gran esfuerzo hemos realizado este año Agropapa 2017 y gracias a Dios nos ha acompañado el tiempo después de anoche tener una lluvia de unos 20 milímetros. Esta es la intención de Federación Agraria como de las otras entidades de hacer de que esto cada vez sea más grande, esto de las buenas prácticas agrícolas, porque pensamos que es algo, una herramienta fundamental para que el productor agropecuario cada vez sea más eficiente su trabajo. La Papa de Córdoba, con una escala algo menor, pero yo siempre hago una referencia a que es similar en términos de tecnológico, características de productor, sistema de integración de los procesos, similar al del maní. Son actividades que empiezan a ser mucho más intensivas que la actividad agrícola extensiva y tiene sus particularidades. Y uno lo puede ver en una muestra como esta, hoy en el Cinturón Verde de Córdoba, Agropapa, donde se reúne la tecnología de fitosanitarios, de fertilizantes, de producción de semillas libre de virus, de oferta de servicios, de maquinaria agrícola, que en esta misma zona hay una empresa que no es chivo porque todo el mundo lo conoce, como un proveedor de tecnología local a partir del conocimiento, más todo el resto de las empresas que traen los HP, ¿no? Porque parece que el papero tiene que tener muchos HP, mucho tractor y mucho HP para la tarea que lleva adelante. Así que contento, y particularmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería trayendo el Ciudadano Digital 2 para que quien hasta ahora no hizo Ciudadano Digital para acreditar a buenas prácticas agropecuarias pueda hacerlo. La verdad que es un sector que no veníamos trabajando hace tiempo, hace muchos años sí se trabajaba, y bueno, como decidimos con mi hermano, retomar lo que es esta parte de agricultura, que ni bien es el tema de la papa, trayendo, bueno, la nueva línea de tractores de UFAR que trae la gente de PLA, y también, bueno, aprovechamos y trajimos una pulverizadora autopropulsada. Y ahí estuvimos hablando con muchos productores que más o menos también nos explicaron qué son los productos que realmente no usan. Y bueno, hay una variedad amplia de tractores chicos de 80 HP hasta tractores grandes. Y bueno, como Deufar es una marca conocida a nivel nacional, apostamos que se va a mover bastante bien. La gente ya conoce el producto y bueno, confía en el producto. Mucha gente consultó el tema de 80 HP, el tractor que trajimos, que es un tractor chico, pero es especial para algunas herramientas que se usan en esta labranza. Y bueno, tractores también grandes, se está buscando también la diversidad de tractores más grandes. Bien. Financiación tenemos normal, como todos los bancos, hay una financiación no muy larga, pero corta directamente de fábrica, y de stock hay tractores en stock, y bueno, a medida que van pasando el tiempo vamos trayendo más productos. ¿Qué máquina trajeron en pulverización? Aquí hemos traído una máquina, una MAP 3, una 2900, con un botalón de 28 metros, corte neumático, piloto, banderillero, para que más o menos, bueno, el productor de papa la vea y se pueda tecnificar cada vez más, ¿no? Precisamente esta máquina queda aquí en la zona, ¿no? Exactamente, esta máquina el día de mañana ya la estamos llevando a un campo ahí cerca de Pilar, así que le vamos a hacer la entrega también. Lo que es sembradora, todavía queda algo de stock en fábrica y bueno, siempre estamos nosotros para asesorarle lo mejor al cliente, ¿no? Recordamos, ¿dónde está el concesionario en Oliva? Nosotros estamos en la ruta 9, Alem 955, en Oliva. ¿Qué es importante para Roijo estar presentes aquí acompañando al sector papero? Bueno, la verdad que desde Roijo nos interesa mucho el sector y estar acompañando siempre al productor, en este caso en Agropapa. Ya participamos el año pasado junto a la empresa Timac Agro, que es uno de nuestros proveedores en fertilizantes, haciendo ensayos, acompañando siempre de cerca al productor.
Y bueno, por eso nos parece importante participar. Nosotros participamos también con Nicolás en el cinturón. Una vez que le hacen mal la región centro y yo abro la parte periférica. Bien. Y están participando asesorando a los productores, tanto en la fertilización como en los productos de fungicida, insecticida y herbicidas que le pueden hacer falta para el desarrollo del cultivo. ¿Cómo es el productor papero hoy? Sí, en realidad ha cambiado mucho, se ha evolucionado bastante, están mucho más específicos con los productos que van usando. Bien. Y han evolucionado técnicamente tanto en los fertilizantes que salieron del diamónico, por ejemplo, a productos más de fertilizantes químicos. Bien. Por eso nosotros estamos apostando mucho acá con T-Mac. Bien. De darle una tecnología nueva. Bueno, nosotros nos dedicamos a la nutrición vegetal y dentro de la nutrición vegetal lo que tenemos son productos de fertilizantes, de mezclas químicas, todos con una tecnicidad diferenciada. Lo que nosotros aportamos son eficiencias y productos de calidad que le pueden dar una eficiencia superadora al sector. Estamos tratando de pisar fuerte acá junto con los chicos de Roijo y la idea es fomentar cada vez que los productores sigan confiando en nosotros. Esa es la idea principal. Contanos de las pruebas que han hecho ustedes en los últimos años. ¿Hay un antes y un después? Sí, hay un antes y un después. Gracias a Dios, los productos nos han acompañado. Puntualmente este año, en la papa de febrero, hemos tenido un resultado muy positivo con un productor de acá de la zona muy, muy referente y hemos podido visualizarlo junto con él y hemos tenido esos resultados diferenciados, superadores. Recomendaciones que empecemos a hablar, que nos reciban con buenas ganas y que puedan tener el asesoramiento debido en tiempo de así, cuando lleguen las épocas de la nueva siembra, puedan estar ya bien capacitados. Bueno, y por último, ¿cómo está hoy el sector de la papa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con qué ánimo? No, ahora lo vemos con mucho mejor ánimo porque había mejorado el precio de la bolsa, entonces comparado con años anteriores, están con mucho más ganas de invertir y de desarrollar el sector. Bien. Así que esperemos que los precios lo acompañen para que crezca. Claro. Lo que sí vemos es que cada vez el productor mide más, tiene más conciencia y noción de lo que hace y comparado con años anteriores que antes trabajaba sin medir. Entonces hoy trabaja con productos más tecnificados y de mejor calidad y apuesta más el productor. Esto es igual es mejor rendimiento, ¿no? Sí, por supuesto, apuntan a mejorar calidad y rendimiento. Las cosas. Sí, la misma. Desde el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba nos dirigimos a Rafaela porque fuimos invitados por la firma Lario a recorrer su frigorífico y conocer un poco más de esta empresa que tiene más de 100 años, cuarta generación de los dueños originales de esta firma. Quedamos impresionados por la producción que tiene esta firma santafesina y la mano de obra que genera tanto en Rafaela como en Casilda. Estuvimos allí presentes. Este es el informe para ustedes. Desde 1915, Rafaela Alimentos es Lario en Rafaela Santa Fe. A través de los años se ha posicionado entre los frigoríficos nacionales con mayor trayectoria del país, como también entre los principales exportadores de carnes enfriadas y congeladas. Cuenta con dos establecimientos industriales en las ciudades de Rafaela y Casilda. La planta de Rafaela se dedica a la elaboración de fiambres para el mercado interno y emplea a un total de 780 personas. La planta de Casilda, cuyo objetivo principal es el procesamiento de carnes enfriadas y congeladas para el mercado de exportación, da trabajo a 360 empleados. Bueno, Lario fue fundada, Rafael Alimentos se llama hoy, por mi abuelo, que lo hizo en 1915, o sea que la empresa tiene ya 102 años. Fue una empresa siempre dedicada a los fiambres, pero en el año 97 la empresa compró una planta exportadora, que es la planta que tiene en Casilda, y desde la cual exportamos a los distintos destinos del mundo, digamos, de los que tiene la Argentina habilitados, ¿no? Y mi abuelo falleció en el 56, o sea, hace mucho tiempo. Hoy la empresa es totalmente familiar, está en manos de tres hermanos, yo soy uno de ellos, cada uno de los cuales tiene la tercera parte de la compañía. Y, digamos, esos son los que componen el directorio. Y digamos, una empresa familiar en todo sentido. Las gerencias están profesionalizadas, digamos, pero la conducción de la parte política de la empresa está a cargo de la familia.
Los fiambres Lario son elaborados en base a las recetas originales de la gastronomía italiana. A lo largo de los años hemos desarrollado una completa variedad de productos, entre los que se destacan especialmente los jamones crudos, jamones cocidos, salames y mortadelas. El principal mercado de la empresa es el de fiambres. En eso la empresa es muy importante, elabora 3.000 toneladas por mes, eso en temporada, ¿no? Y vende en prácticamente todo el país, o sea que tiene una cobertura muy importante. También tiene una planta exportadora en la planta de Casilda, desde donde se exporta. Bueno, el principal negocio de Casilda es la cuota Hilton, que se vende a la Comunidad Económica Europea, pero además tenemos la habilitación y hacemos negocios con China, con el Caribe, con Rusia, eso de acuerdo a lo que va conviniendo en cada momento, ¿no? Mercado interno también vendemos carne. En este momento es hasta más que la exportación. Tradicionalmente Casilda es una planta exportadora y exportaba el 90% de lo que producía, pero hoy no es así, se vende más en el consumo interno. Esto es consecuencia de un poco lo que pasó en los últimos años, que hemos perdido 10 millones de cabezas, que no hay producción de novillo pesado, que es el animal que es el principal insumo de la industria exportadora. Entendemos que el proceso de reconversión de la crianza del novillo pesado, si bien con algunos altibajos, comenzó, y creemos que en los siguientes 2 años va a haber un abastecimiento de novillo pesado como para que no sucedan cosas como las que sucedieron los 3 últimos años de no cumplir la cuota Hilton. Compramos todo a terceros, es imposible en una industria como la nuestra autoabastecerse. Casilda faena unas 9.000 cabezas por mes, así que eso los compramos ya sea en ferias o en compras directas a través de consignatarios, pero siempre a productores. Cerdos faenamos cerca de 12.000 cabezas por mes. Y bueno, compramos y les pagamos según cómo salga el cerdo en la faena. La empresa es muy grande, tiene casi 800 personas en Rafaela y más de 400 en Casilda. En definitiva, en ambas ciudades son factores importantes de lo que es el recurso del trabajo de la población. En lo que es el mercado de carnes vacunas hay una enorme informalidad y que percibimos claramente a través de las medidas que están tomando que el gobierno está emprendiendo ese camino. Lo vemos con el pago a cuenta del IVA en el DTE del animal, se está hablando de un pago a cuenta también previsional que va a hacer que la gente tenga más la obligación de encuadrar a su personal en blanco. Hay parámetros que parecen indicar que sí lo hay, por lo menos en cuanto a lo que son los novillos. El novillo medido en el tipo de cambio del exportador, y eso que el tipo de cambio tiene reintegros, o sea que le mejora el tipo de cambio, es todavía más caro que en los países competidores. Es decir, el novillo argentino es más caro que en Uruguay, que en Brasil, que en Paraguay. Entonces, por eso resulta difícil competir en la exportación. Lo imagino como una empresa de primera categoría, con una planta productiva pensada hoy, no pensada hace décadas como es la nuestra y que realmente no permite procesos muy eficientes, donde la gente trabaje completamente, en forma completamente ergonómica y realmente vendiendo mucho más kilos que ahora y siendo considerados en Buenos Aires como un proveedor importante, lo mismo que somos en el interior. La agencia Oxford de la ciudad de Córdoba fue la responsable de un cambio de imagen y mensaje. Fue un arduo trabajo de comunicación que llevaron a conseguir 2 premios de la Asociación Argentina de Marketing. La campaña de publicidad se denominó El Sabor Enamora. Es un premio que hicimos por una campaña que organizó la compañía Oxford, la agencia Oxford, que fue muy bien recibido por parte del público joven y que nos dio mucha llegada con ese tipo de público sin gastar demasiados recursos en medios masivos, es decir, mucho por internet. Y bueno, esta es un premio que
valora no solo la campaña en sí mismo, la producción de la campaña, sino los métodos de diagnóstico mediante los cuales se decidió de qué forma encarar la inversión en publicidad. Bueno, una gran alegría, porque estos dos premios son premios muy importantes de la Asociación Argentina de Marketing, que le da premios a empresas muy grandes de la República Argentina. Y bueno, para esta empresa familiar que es Lario, con sus 100 años de trayectoria, muy conocida en el interior, pero bueno, en Capital Federal todavía no tan conocida, de pronto haber ganado un premio Mercurio en la categoría alimentos y un gran premio Mercurio de Plata, que es haber salido segundo en el total de los casos que se presentaron, más de 300 casos de empresas de Argentina que se presentaron, la verdad que es un gran orgullo. Y bueno, para nosotros como agencia de Lario, estar allí y ayudarlos, bueno, imagínate, una alegría espectacular, una alegría enorme, digamos. Estudiamos varias cosas, pero una cosa era que cuando la gente hacía una degustación a ciegas, sin saber qué marca estaba degustando, en todos los casos, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Salta y demás, elegían Lario por el tema del sabor. Les parecía que era un fiambre muy sabroso. Esa fue la punta para poder crear la campaña El Sabor Enamora. O sea, nos basamos en el sabor de Lario. Dijimos, si logramos hacer foco en esto y que la gente lo pruebe y le pasa lo mismo que en la prueba ciegas, vamos a haberlo logrado. Y bueno, fue así que generamos una campaña muy, muy rara, muy singular, con unos personajes muy simpáticos, una campaña muy joven, con música en donde en lugar de hablar de amor, hablaba mitad de amor y mitad de fiambres. Y bueno, esa campaña estuvo en todas las radios de Argentina. Después hicimos una campaña de televisión que también anduvo muy bien, en donde el sándwich hablaba, la tarta hablaba y decía cosas de amor, digamos. Bueno, todo eso anduvo muy bien y sobre todo una acción muy fuerte que fue muy novedosa en el mercado, en redes digitales, digamos, en internet y en redes digitales, con un personaje, un almacenero, Don Carlos, que enamoraba a las mujeres. Las mujeres vía internet le empezaron a responder al almacenero. O sea, se generó una cosa muy linda, muy joven, que bueno, fue parte de por lo cual nos dieron estos dos grandes premios, digamos. Y llega diciembre y se vienen puros festejos, fiestas de las escuelas, juntadas con los compañeros y la despedida de este año. Por eso B-Burger les quiere regalar dos de sus promos para 30 personas con hamburguesas, pan, verduras y aderezos a través de este sorteo que lanzamos en redes sociales, Facebook e Instagram. El próximo fin de semana estaremos sorteando estos dos premios de Carnes Babi. Presentamos a continuación nuestros auspiciantes, quienes nos acompañaron en nuestro programa de hoy. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa agropecuario Campo Directo, penúltimo programa de este año 2017, programa número 146. El próximo año estaremos iniciando el tercer ciclo de este programa. Queremos agradecer desde aquí a nuestros amigos paraguayos de Santa Rita que toman nuestra señal, nuestro programa todas las semanas y lo emiten para Santa Rita y zonas aledañas, Canal 16 de Paraguay. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Les recordamos el sorteo para participar de un fin de semana en el Hotel Nahuam Resort Serrano. En Sinzacate usted puede ingresar al Facebook de Campo Directo y de Agromagazine y allí inscribirse. El próximo fin de semana estaremos sorteando dos vouchers para participar de un fin de semana en este hotel. Y finalmente queremos desearles a todos ustedes una excelente Nochebuena, feliz Navidad para los próximos días y nos estaremos reencontrando el martes 26 de diciembre en nuestro habitual microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Muchísimas gracias, excelente fin de semana y feliz Navidad.